Y entré en el seminario y me acomodé muy pronto. Aquello de encontrarse con tantos compañeros, tantos amigos venidos de diversas partes de la geografía española, aquel calor de familia, aquel espíritu misionero, aquellos anhelos que se nos despertaban de ser un día sacerdotes misioneros para ponernos al servicio de la comunidad, aquello a mí me entusiasmaba. Eso sí, había una disciplina muy fuerte. Pero yo aguantaba toda aquella disciplina. Había solamente una regla que me costaba vencer, pero que tenía que vencer, que tenía que superar, que tenía que cumplir. Y era la regla del silencio. Eso de guardar silencio y de ponernos en fila, eso a mí me costaba. Me costaba, era un poco inquieto, según parece, según recuerdo. Pero bueno, ya entré. Y nos solían decir aquellos buenos padres, agustinos recoletos, nos decían, ¿de qué nos sirven soldaditos de chocolate? Y si los soldaditos de chocolate no sirven para defender a la patria, tampoco nos van a servir a nosotros, misioneros de mantequilla y de merengue, para extender el reino de Cristo. Por tanto, el sacrificio, la lucha, el control, el autodominio, todas esas cosas se nos enseñaban, a la vez que se nos enseñaban también todas las demás artes y ciencias. Y hablando de arte, precisamente una de las cosas que más me impresionaron a mí en el colegio fue la banda que teníamos allá, la música tan propio de la vida agustiniana. Y tanto me gustaba que al fin, no sé si por influencias o cómo, conseguí que me nombraran segundo metín. Pero no lo debía hacer muy bien, porque al poco tiempo la banda se desbandó. Pero no fue por mi culpa, sino que hubo otras razones y otras causas como para que aquello se disolviera. Yo no era capaz todavía de desbandar a una banda, sea de lo que sea. Bien, llegó la hora del noviciado, tiempo de prueba. Tiempo de prueba, pero si ya estábamos siendo probados. Les diré desde el principio que a nosotros, por ejemplo, en este programa de disciplina que se nos daba para formarnos sacerdotes bien curtidos y misioneros dispuestos a lo que venga, en 9 años continuos, amigos y hermanos, no nos permitieron ni una sola vez volver a nuestro pueblo, volver a nuestra familia, si bien a la familia se le permitía visitarnos de vez en cuando. De modo que ya nos estaban acostumbrando ya para cuando llegara el momento de las grandes lejanías. Novicio, estudio de filosofía, teología, y un buen día las circunstancias de políticas de España nos pusieron en situación de exilio. Por eso, hermanos, cuando yo oigo hablar de exilio y cuando yo oigo hablar de exiliados, no puedo menos de sentir compasión, sentir comprensión hacia ellos. Porque aquello era para nosotros un exilio. Nosotros debíamos haber permanecido hasta los 25 años, digamos, en España y luego ir a nuestros destinos de misioneros. A los 21 años, nosotros tuvimos que salir, despedirnos de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de todo. Y a nosotros nos tocó el ir a Filipinas. 32 días de navegación lenta, monótona, deprimente, diría yo, hasta llegar allí. Y ahí encontramos la alegría y el contento, porque donde está Dios y se une a Dios, allí se le encuentra a Él y allí se encuentra la alegría y el contento. Íbamos allí, después de todo, a continuar la historia, la gran historia de la evangelización de Filipinas, realizada por los misioneros españoles, entre los cuales tienen los agustinos, o tenemos los agustinos, una parte
tan importante, tan vital, tan amplia y generosa. Allí terminamos los estudios, nos preparamos al ambiente, comenzamos a estudiar el inglés, el tagalo, a prepararnos para el trabajo futuro. A los 23 años recién cumplidos recibí yo la ordenación sacerdotal. ¡Qué alegría la mía! ¡Qué contento! ¡Qué satisfacción! Aun estando tan lejos de los míos, los más míos, por decirlo así, no sé, el Señor sabe cubrir esos vacíos, esas lejanías, esas distancias, y las va cubriendo, las va penetrando de amor. Y me ordené de sacerdote, y me ordenó de sacerdote precisamente un obispo que más tarde sería mártir bajo el dominio japonés en Filipinas, Monseñor Fineman. Y luego el destino. A los 23 años, el primer destino, de capellán del Hospital Naval de Cañacao, allí en Cavite. Allí iba yo, tímido, como una planta que acaba de salir del invernadero, y yo, que me encontraba en aquella situación todavía de tembleque, diría yo, de temblor, de miedo, de timidez, me tenía que ver con aquellos marinos que se las sabían todas, pero todas. Pero no eran los marineros enfermos los que más me acobardaban, no. Era el grupo de enfermeras que cuando veían venir al padre Martín salían a la puerta y yo me sonrojaba. Hasta que les tuve que decir, más que con las palabras, les dije con los hechos, que no, en absoluto no, que yo tenía mi dueño, que me había entregado al Señor plenamente y de por vida, hasta morir. Y ellas, no sé si lo entendían, creo que no, pero tenían que aguantarlo. Quizá no era, amigos y hermanos, quizá no era el hospital de Cañacao y las enfermeras el campo más adecuado para mí, ni era lo que yo más aspiraba. Yo pensaba en la misión y me mandaron a la isla de Mindoro. Allí habían estado los agustinos trabajando por más de un siglo, de modo que me tocaría continuar trabajando allí. Tenía 24 años, no dominaba todavía el dialecto. No lo dominaba. Y recuerdo cuando me encontraba en aquellas tardes tristes, eso que era en el trópico, cerca del mar, sobre todo a las 6, a las 7, a las 8, preparando durante toda la semana la homilía que yo diría al domingo siguiente y que el pueblo seguramente no me entendería. ¡Qué tristeza, hermanos! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! Una soledad que el sacerdote tiene que llenarla de breviario, de plegaria, de visitas al Santísimo, de rosario de la Virgen, para sentirse acompañado en todo momento. Por eso yo pienso que el inconveniente y la dificultad más grande que puede tener un sacerdote es el de tener que estar aislado, separado. Y por eso, hace unas semanas, en visita que hice a la República Dominicana, ese espíritu viajero de San Francisco, ¿no? Pues me encontré con un obispo, Monseñor Flores, de La Vega, que pide a los seminaristas, antes de ordenar los sacerdotes, les pide que le den el sí de buscar y aceptar en todo momento trabajar en equipo en compañía de otros sacerdotes. Ese obispo es un santo, ese obispo es un sabio, ese obispo se la sabe.